Le preguntamos al máster Jorge de Marchi cuáles serán los platos fuertes de este 16º torneo internacional de Taekwondo ITF. Esto nos dijo. A las 11 de la mañana, en todos los torneos hacemos 11 de la mañana. Porque antes del mediodía, cosa de que después las autoridades invitadas pueden ir a su casa a almorzar tranquilo. Van a estar obviamente todas las autoridades del Club de Regatas, autoridades invitadas que tenemos siempre de otras instituciones. Y bueno, el acto es también parte de este espectáculo, donde se canta el himno, están las palabras alusivas, reconocimientos y otras cosas más. Y bueno, y después de eso... Indudablemente este acto tiene diversas alternativas. Hablamos anteriormente de la categoría exhibición, pero hay otros ítems que son muy importantes. Sí, después del acto inmediatamente empiezan a competir los juveniles, categorías mayores, adultos, senior, GUP, que son los cintos de color. Y el plato fuerte de la jornada, tipo 7 de la tarde, con las competencias en individuales y por equipo de los cinturones negros, que para este año van a haber por lo menos 300 cinturones negros. El año pasado superamos los 200, que este año vamos a andar rondando los 300. Y aparte, no solamente es competir, sino es organización, trabajo, cuidado, porque hay que poner jueces y árbitros que estén a la altura de las circunstancias, porque son competidores de gran nivel. Y no se dan ventaja y los fallos tienen que ser los más minuciosos posibles. Un muchas gracias, ¿para quién? Principalmente para el Club de Regatas, que es el anfitrión de este torneo, para sus autoridades, que nos abrieron las puertas, confiaron en este proyecto y hoy el torneo es conjuntamente con ellos. En segundo lugar, para todos los padres, tutores, alumnos y los que confían en esta institución. Y por último, por supuesto, yo quiero hacer un reconocimiento especial para Laura, que es la que está trabajando intensamente con su grupo, que es la que está a cargo de todos los insumos y detalles que lleva el torneo. Sin el equipo de Laura que conforman el equipo del Club de Regatas Corrientes, el torneo no saldría como sale todos los años, decorado y con todas las cosas que le da brillo a este evento internacional, que año tras año sale cada vez mejor. El mayor de los éxitos. Gracias, muy amable.